Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del seminario de modelos de combate. El día de hoy seguimos transmitiendo la sesión en línea mientras la facultad siga en paro. El día de hoy quiero empezar a revisar algunas cosas que tienen que ver con estrategia. Pero quiero introducirlo de una manera menos formal que lo hemos hecho antes. De todas formas, la próxima sesión vamos a dar una introducción formal a lo que se conoce como juegos de suma cero. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la matemática de la teoría de juegos en la próxima sesión, ¿no? Pero básicamente la idea es la siguiente: tenemos dos o más contendientes cuyos intereses se confrontan, ¿no? Dijimos la confrontación más extrema, pues es el combate, pues. Pero acá es una situación más general, ¿no? Tenemos intereses que se confrontan y tenemos una forma de medir si se alcanzan esos intereses. A esa forma de medir se le conoce como una función de pago. Entonces, la idea es que las decisiones de las personas en una situación particular, donde estás confrontado con otra u otras fuerzas, pueden provocar para ti una mejor situación o una peor situación, y eso lo medimos con esta función que es el argot de la teoría de juegos, se le llama función de pago. La idea de la teoría de juegos es poder tener una mejor estrategia para confrontar estas decisiones, ¿no? Es decir, una estrategia de toma de decisiones que te permita maximizar los valores de esta función de pago. Ok, entonces, hay distintas situaciones que se pueden representar de esa manera. En economía, por ejemplo, en política, pero también el cómo el tipo de decisión que se toma, ¿no? Entonces, la estrategia militar es un campo en el que se puede tratar de aplicar esta teoría de juegos. Nosotros la vamos a aplicar desde un punto de vista un poco más abstracto, que son los juegos de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia se debe aplicar en un juego de guerra para lograr la victoria? Ese es el punto de estas últimas sesiones. Pero quiero hoy introducir un poco esta idea de los juegos con un problema clásico de teoría de juegos. Hoy quiero ver, para que sea muy intuitivo el acercamiento y muy visual, quiero ver simplemente una implementación que tiene NetLogo de este problema y unas variantes que son interesantes.
y vamos a ir discutiendo el interés que pueden tener. Y en la siguiente sesión, en la sesión del lunes, pues quiero ver algunos rudimentos matemáticos de teoría de juegos y una introducción a los juegos de guerra. Y aprovecharemos las últimas dos clases para tratar de implementar una modificación en nuestros modelos que nos permita hablar de estrategias. ¿Estamos? Entonces va a estar medio densa la próxima sesión y las últimas dos van a ser de mucho trabajo, pero esta no va a estar tan extrema, digamos. Entonces, el problema que quiero plantear y que vamos a plantear en la computadora es el, se conoce como el dilema del jugador. Entonces, el dilema del jugador consiste en lo siguiente, ¿no? Tienen ustedes alguna actividad que es de alguna forma ilegal, ¿no? No digo que sea necesariamente para dañar a alguien o que sea ilegítima, simplemente ilegal, ¿no? Están ustedes en una actividad ilegal y los agarra la policía a ustedes y a un amigo que los está acompañando o que les está ayudando, ¿no? Entonces se los lleva a la policía y estando los separan, ¿no? Los entrevistan por separado y les dicen, pues a cada uno le dice, si tú pones a tu compañero, si tú delatas que tu compañero fue el del plan y no sé qué, entonces entonces, vas a estar menos tiempo en la cárcel, ¿no? Es más, hasta podrías salir libre. Entonces, si pones a tu compañero, sales libre. Pero si tu compañero también te pone, entonces no sales libre y te quedas, digamos, ahí un tiempo, ¿no? Entonces, si tú no dices nada, pero tu compañero te pone, pasas 5 años en la cárcel, ¿no? Si los dos se ponen mutuamente, se la van a pasar 3 años. Y si tú lo pones, a lo más vas a estar, si no lo pones y él no te pone, si los dos se callan, van a estar a lo más 1 año, ¿no? Pero si uno pone al otro y el otro se queda callado, entonces la rata sale a la calle, ¿no? Sale libre. Entonces, vamos a ver una implementación que hay de esto en NetLogo. Pues vámonos a la compu. Ok, aquí en la biblioteca de modelos, o sea, abrimos nuestro NetLogo, nos vamos a la biblioteca de modelos, donde dice Sample Models, en donde dice Social Science, hay un apartado que se llama Dilema del Prisionero. Y tiene 4 modelitos que ahorita vamos a revisar más o menos rápidamente. Entonces, el básico simplemente es este.
simplemente es responder si tú, si tú delatas a tu compañero, ¿no? Entonces aquí dice, y ahorita vemos el código, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más grande. Entonces aquí dice, tú te quedas callado, sí, no. Tu compañero se queda callado, sí, no, no. Entonces, si los dos se quedan callados, dice, tú y tu compañero se quedaron callados y van a estar un año en prisión, ¿no? Si tú te quedas callado y tu compañero te pone, dice, no, perdón. Otra vez le dejé. Dice, tú te callaste, pero tu compañero confesó y ahora te sentencian a 5 años de prisión, ¿no? Y nomás pinta ahí una carita. Entonces aquí es si tu compañero sabe que te quedaste callado. Entonces, si sabe que te quedaste callado, no pasa nada. Pero si no sabe, lo decide aleatoriamente y a veces te toca bote y a veces te tocan 5 años o 1 año. Ahora, si tú delatas a tu compañero, confiesas y tu compañero se quedó callado, entonces te vas libre. Confiesas y te vas libre. Los dos confesaron y ahora tienen sentencia de 3 años, ¿no? Y si el otro sabe, de alguna forma sabe, ahí está, ¿no? ¿No? Son las posibles, valores, ¿no? De la función de pago. Entonces vamos a ver el código. ¿Qué es lo que dice el código? Entonces, en el setup lo que hace es dibujar las caras con estos parches grises. Los parches grises son estos del fondo, perdón. Y crea una única tortuga con tamaño 30. Y el shape es la cara, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, tu answer es hacer el setup. Luego, si partner is silent. Entonces, si este está en on, y si tú también te quedas callado, entonces le pides a la única tortuga que tenga cara silent, ¿no? Cara de no hablar, y te manda este mensaje, ¿no? Las tortugas, si tú no te quedas callado, entonces te pone cara de malvado y te pone este otro mensaje, ¿no? Confiesas y tu compañero se queda callado y tú te vas libre. Entonces esto es cuando los dos confiesan. Este de acá. Y este es cuando te quedas 5 años. Porque tú te quedaste callado. Entonces este es cara de tonto. Y cara racional le llaman. Ahorita hablamos un poco de eso. De lo racional según la teoría de juegos. Pero bueno. Entonces. Aquí sí. Si el compañero no sabe si te quedas callado, entonces escoge aleatoriamente
si se queda o no callado, ¿no? Que es lo que veíamos. Y eso es todo lo que hace, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, esa es una forma muy sencilla. ¿Cuál es el punto acá? Que cuando... En teoría de juegos, a la solución que optimiza tu función de ganancia, se le llama el comportamiento racional, y entonces lo racional es tratar de tú ganar a pesar de todo. Y entonces en este caso la opción racional es ser ojete y poner a tu compañero, ¿no? Hasta ahí, digamos, es este problema sencillo. Ahora, ¿qué pasa si lo juegas varias veces? Entonces vamos otra vez a la biblioteca y veamos el de dos personas iteradas. Entonces, aquí tenemos un humano contra una computadora, digamos, ¿no? Ese es el juego. Y van a jugar al dilema del prisionero. Entonces, aquí le podemos poner que jueguen aleatoriamente los dos, ¿no? Una vez. Entonces, aleatoriamente es que van a decidir si ponen o no al otro, ¿no? Entonces, vamos a ponerle setup. Entonces, dice, el último turno tú cooperaste y tu compañero cooperó. Ahora escoge tu acción. Entonces, juegas una vez y dice... Tú pusiste a tu compañero y tu compañero cooperó, es decir, no te puso. Entonces, tu score ahora es de 4, es uno más que antes y tiene 1.5 menos la computadora, ¿no? Jugamos otra vez. Se decide aleatoriamente. Entonces, tú otra vez es lo mismo. Aumentas tu score y baja el score de la computadora. Y ahora... los dos se pusieron y baja el score de los dos. Tú cooperaste y el otro, ¿no? Entonces, como están actuando aleatoriamente, podemos ir viendo qué pasa, ¿no? Ahora, el punto de todo esto es que los jugadores no actúan aleatoriamente, ¿no? Deciden qué es lo que más les conviene. Entonces, como estamos jugando uno tras otro, hay la oportunidad de que alguien traicionado cobre venganza. Eso ya se parece más a una guerra, ¿no? Entonces alguien llega con su partida armada, y toma una población, hace un montón de daño y luego esa población se organiza. Organiza una partida militar y va y toma retribución contra los otros, ¿no? Una agresión contra una agresión. Es el ojo por ojo. Entonces, una estrategia es hacer ojo por ojo. Si tú no me pones, yo no te voy a poner. Pero si tú me pones, te voy a poner a la que sigue, ¿no? Entonces... podemos hacer que ambos sean traicioneros, defect y defect, ¿no? Entonces, los ponemos a jugar los dos y el score promedio para ambos es el mismo y disminuye cada vez más, ¿no? Si los dos cooperan, es decir, nadie pone a nadie, es más alto el score, pero sigue siendo el mismo para los dos.
Si es como en el anterior y uno coopera y el otro traiciona, si la computadora te traiciona una y otra vez, entonces el score del humano es bajito y el de la computadora aumenta, ¿no? Esa es una estrategia ganadora, digamos. Pero, otra vez, si tienes la oportunidad de vengarte, digamos que el humano actúa aleatoriamente y la computadora se va a vengar a la otra, ¿no? El ojo por ojo, tit for tat, le dicen en inglés. Una cosa por otra. O diríamos en México, una de cal por las que van de arena, ¿no? Entonces, ahí va. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más despacio. Entonces, fíjense cómo aumenta el del humano, que traiciona al principio, pero cuando la computadora lo empieza a traicionar, va a empezar a bajar su score. Porque lo castigan, ¿no? Entonces, ese castigo continuo hace que el score de la computadora aumente y el del humano disminuya y los dos converjan hacia un valor promedio más o menos parecido, ¿no? Ahí están 2.3, 2.4, ¿no? 2.3. Ahí está. Ahora, otra estrategia posible también de castigo es, te la aguanto dos veces y a la tercera, cuello. Entonces, el humano va a actuar aleatoriamente y la computadora se lo va a cobrar cada dos veces. Entonces, aumenta el score del humano que tiene como esa chance de ser grosero cada otra vez. Y la computadora ya no puede alcanzar el mismo score, aunque lo esté castigando cada otra vez, ¿no? Entonces esa no es tan eficiente como la otra. El imperdonable es, tú me la aplicas una vez y te voy a poner todas las veces, ¿no? Eso se parece más a una persona, ¿no? Entonces, la primera vez que lo traicione, a ver, otra vez. La primera vez que el humano traicione, que es esta, la computadora siempre lo va a traicionar a partir de ahí. Todo el tiempo. Y entonces, el que traicionó primero va a disminuir su score cada vez y cada vez, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿hay alguna situación en la que ambos jugadores puedan tener un score parecido sin que uno le gane al otro? Es decir, una especie, no es una solución de ganar-ganar, dirían aquellos, sino una de perder-perder. Ambos pierden para que nadie pierda, ¿no? Eso se le llama un equilibrio de Nash, donde ya no hay de otra y los dos se van con el resultado menos peor, ¿no? Que no es lo mismo que tomar el resultado que es menos peor para ambos. Que eso se llama el equilibrio de Pareto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los aspectos matemáticos de estos dos tipos de comportamientos en la siguiente sesión. Mientras, déjenme presentarles, no vamos a ver los cuatro modelos, vamos a ver tres, porque este requiere de una, bueno, vamos a verlo. Aquí lo que tenemos son jugadores, todos los cuadritos, aquí ya no son persona por persona, todos los cuadritos son jugadores, ¿no? Y aquí medimos en el
con rojo son los que van a traicionar todo el tiempo, y con azul los que van a cooperar todo el tiempo. Pero va a haber dos estrategias emergentes. Este modelo lo vamos a ver más adelante. Vamos a regresar a él. Va a haber dos estrategias que son, primero cooperas y luego traicionas, o primero traicionas y luego cooperas. Y van a ser la verde y la amarilla. Entonces, lo que vamos a modificar acá es qué tantos agentes cooperativos hay, qué tantos agentes no traicioneros hay y qué tanto paga la traición, ¿no? Entonces, si la traición paga, puede pagar hasta 3, si paga la mitad, 1.5, y hay la mitad de cooperadores, un poquito más, pues vamos a ver qué pasa. Entonces empiezan a emerger los verdes y los amarillos alrededor de los rojos. Es decir, alrededor de los traicioneros van a estar cuadritos que a veces cooperan y a veces no cooperan, ¿no? Y este es el dilema iterado para N personas, ¿no? Pero son N personas que además van aprendiendo, ¿no? Todo lo anterior que se hizo, de las decisiones anteriores que se tomaron, van a tomar la decisión de cambiar su estrategia. Puede ser estos verdes o estos amarillos. Entonces, si paga poco la traición, todos van a decidir cooperar. Si paga mucho la traición, todos van a decidir traicionar, salvo un puñado de personas. Mientras más cercano esté de la mitad, pues más vamos a tener estos comportamientos oscilantes de las otros de los otros de las otras estrategias, ¿no? Ahí está. Si hay muchos más cooperadores, es más o menos el mismo comportamiento, ¿no? Ok. Si los cooperadores son menos de la mitad, pues no va a empezar, no va a ser tan distinto, salvo que converge más rápido, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí la parte importante es ya no con el score fijo, sino cómo va a aumentar el score si traicionas o cooperas, ¿no? Entonces, si la traición paga, vas a tender eventualmente a que todos traicionen. Pero si la traición no paga, es decir, si hay algo que castiga la traición, entonces todos empiezan eventualmente a cooperar. Entonces, hay que agarrar con pincitas esas cosas, pero ahí está. Y sí nos da tiempo de ver, no nos da tiempo de ver el código, pero nos da tiempo de ver que también es de N personas. Podemos jugar con cuántos y cuántos cooperan y cuántos van a traicionar, ¿no? Cuántos hacen el ojo por ojo, cuántos no perdonan y cuántos quién sabe, ¿no? Entonces, ahí se va midiendo las distintas estrategias, comparando con el el score promedio, ¿no? Entonces, traicionar sigue teniendo el score más alto y cooperar el más bajo en este caso.
actuar aleatoriamente empieza muy cercano del traicionar y luego se va aproximando a los otros que convergen rápidamente. Si aumentamos los que cooperan, los cooperadores, de todas formas no alcanza. El rojo siempre va a quedar muy por debajo, ¿no? Lo podemos poner aquí. Aquí está la curva roja. Y sigue siendo más o menos el mismo comportamiento. Ahí está. Si la mayoría usa el ojo por ojo, o el no me traiciones, el rojo ahora sí va por encima durante un tiempo, pero no le alcanza para ganarle a los que traicionan, ¿no? Entonces, si lo aumentamos, eventualmente, dijéramos, se le da vuelta a la tortilla, pero después de un montón de pasos, ¿no? O sea, traicionar paga un rato, hasta que se agota la paciencia de los que no perdonan, y entonces cruzan estos dos, y la mejor estrategia es a largo plazo el ojo por ojo o el no perdón, y cooperar es la que está en el medio. Si los imperdonables los omitimos, lo que va a pasar, lo que podríamos esperar es que el ojo por ojo sea la estrategia que crezca de entre las no necesariamente traicioneras, ¿no? Entonces la aleatoria va a tender hacia el ojo por ojo, y por debajo está cooperar o traicionar, ¿no? Y si nada más los dejamos cooperar o traicionar, pues siempre van a estar así, ¿no? Y las estrategias desconocidas andan por acá, ¿no? Son estas guindas de aquí, la que va por encima de la roja. Bueno. Entonces tenemos que revisar estos códigos porque allí vamos a ver un poco cómo es esta parte, ¿no? La historia. Entonces, en un juego sí nos importa la historia, tenemos memoria, ¿no? Esto es diferente a los otros modelos que hemos visto. Entonces, si estamos en una escaramuza y los rojos vapulean a los azules rápidamente, eso lo guardamos en la memoria y va a ser eso lo que alimente la siguiente estrategia, ¿sí? Entonces vamos a ver distintos métodos de cómo darle memoria a nuestros agentes, ¿no? Pero eso junto con, más bien la próxima sesión vamos a hacer la introducción matemática a teoría de juegos y luego vamos a regresar a ver estos códigos, estos últimos dos sobre todo, porque lo que queremos es cómo implementamos la memoria en los agentes. Bueno. De momento parémosle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.